Queridos amigos, gracias otra vez por estar con nosotros. Bienvenidos al barroco. ¿Qué fue la época del barroco? Bueno, primero tenemos que hablar el tiempo. Abarca desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina. No olvidemos todas las conquistas que fue exactamente en este tiempo. Así como por otras regiones colonizadas por los europeos. La característica del barroco. Ahí les va un tip. Horror vacui. ¿Esto qué significa? Es una expresión latina que significa horror al vacío. En el arte barroco, en todas sus manifestaciones, hablamos de escultura, de pintura, de música, del vestido, del comer, de absolutamente todo. Este arte barroco en todas sus manifestaciones gusta de los acabados recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. Entonces, así ustedes cuando ven una iglesia, estos acabados churriguerescos, o la pintura, o la música incluso. El barroco en la música es sentido de movimiento. Todo el tiempo se mueve. Dinamismo y tensión es fundamental en esto. En el barroco no se busca reposo, porque estamos hablando de que había un poco el horror al vacío, entonces no hay reposo. Por el contrario, se establecen tensiones en las formas, los sonidos, las palabras y los conceptos. Entonces, imagínense nada más, todo esto está muy recargado. Pero ahora les voy a platicar algo que a mí me parece fascinante. La ciencia de la música entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La ciencia de la música, ¿qué quiere decir esto? Los autores de la revolución científica incluyeron cuestiones musicales entre sus estudios. En algunos casos, su trascendencia similar entre la óptica de la astronomía o las matemáticas. ¿Qué quiere decir? Les voy a dar una cita. La ciencia de la música se estudia desde la época de Pitágoras. Entonces, hubo muchos científicos, matemáticos, astrónomos que hablaron de la música como sonido, como manera de expresión, no tanto, pero sí como la interpretación científica de lo que hacía el sonido. Entonces, la música era considerada una ciencia. Esto se consideró hasta mediados del siglo XVIII. Pero por ahí que digan, no sé si ustedes saben, pero luego decían que los que estudiamos música, ¿y qué más estudias? Pues en estas épocas eran científicos, eran matemáticos, eran astrónomos. Entonces, la reflexión acerca de la música en este sentido son dos. Y hubo dos direcciones muy importantes. La estética, que se refería a la composición musical como tal, como la belleza del sonido y la transparencia de los sonidos y toda la composición musical. Y la científica, que esencialmente hablaba de la naturaleza del sonido. Poco después se incluye como la acústica del sonido. Entonces ya se hace una ciencia que estudia la acústica de los sonidos. Pero a mí me parece fascinante todo esto porque se habla, les digo, de la música como si fuera algo que simplemente es estético, pero no, era también matemático. Pero ahora les tengo unas citas un poco más divertidas, un poco más banales. ¿Qué pasaba en la cotidianidad del barroco? Bueno, les voy a hablar de la comida. A mí yo me encanta comer. Entonces yo pensé en mandarles estas referencias. Era una puesta en escena teatral cuando se comía en estos grandes banquetes de los castillos, de las casonas. Se decoraban las mesas impresionantemente. La entrada, la salida de los platillos, la música y la distracción, de todo esto se encargaba un maestro de ceremonias, que en la época del conde de Chantilly, estamos hablando de 1631 a 1671, fue un famoso maestro que se llamó Vatel. Hay una cita que quiero darles en donde hay una película muy famosa con Gerard Depardieu que se llama Maestro Vatel. Yo les recomendaría mucho que la vieran porque habla de toda esta grandiosidad a la hora
de servir la comida en estos banquetes. Era tan impresionante. Se daban, para empezar, 21 platillos diferentes. Ya se empezó a usar el tenedor, porque no se usaba antes, a partir del siglo XVI. Ya se limpiaban con servilletas, porque antes se limpiaban con el mantel. Así que imagínense nada más. Estamos hablando de la nueva ola de ser muy elegante en las fiestas y en los banquetes. En la comida tenía que comerse rápidamente, entre 30 y 40 minutos, porque no permanecía caliente. Obviamente tendrían algo para calentar, me imagino, pero la variedad de platillos era tanta que tenían que comer muy rápido. Y los platillos principales tenían que estar pegados a la gente de alcurnia. Después de la conquista, estamos hablando que en México la conquista fue en 1521 y en América 1492. Pero gracias a esta conquista, en Europa se pudo conocer al famoso guajolote, a nuestro guajolote, que para ellos es el pavo, ¿no? Es el famosísimo pavo que se hace increíblemente imprescindible en todos los banquetes. Toda Europa tenía preferencia por el pavo. Pero incluso, les voy a platicar, Luis XIV, cuando conoció la piña por primera vez, se dio la tarea de tener un invernadero y tener sus piñas, porque a todo le ponía piña, absolutamente a todo, les encantaba el sabor. Entonces, todos estos aderezos dulces, sí tenían una idea ellos de esto, pero también fueron copiados de ya las nuevas conquistas y todo esto. Todo esto que sucedió en el descubrimiento de América. Entonces, imagínense nada más de qué estamos hablando. Ahora, en la cotidianidad de en la calle, ¿qué pasaba? Los domingos había las idas a misa, había todo mundo iba a misa bien vestido y todo el rollo, y se hacían fiestas. Y en estas fiestas, para celebrar el día de descanso y para celebrar a Dios, de alguna manera se hacían las fiestas callejeras, y ahí existían los músicos. Y estos músicos, a la larga, fueron todos estos aderezos que tienen los compositores después para poner algo de la música que escuchaban en la calle en sus composiciones. Y ya de ahí nos vamos a seguir con todo lo que fue la música del barroco y el desarrollo de la música del barroco. Pero de todo esto les va a hablar mi querida amiga Francisca. Estamos hablando de que el barroco era muy exagerado y sobrepuesto de muchas maneras. Entonces, ahora nuestra querida amiga les va a platicar más acerca de la música y de todo esto que encierra el barroco. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, María Esther. Voy a seguir hablando de la época barroca. Y entonces, retomando lo que decía María Esther, que nos describió todo el lado cargado y de fiorituras en la comida, en la arquitectura, pues va de la mano con un gran refinamiento. ¿Y cómo se va a traducir esto en la música? En el barroco, los instrumentos que hasta entonces eran más de acompañamiento adquieren poco a poco su autonomía, agarrando más importancia. Se les empieza a escuchar más, porque toman un papel protagónico, y eso lleva a un mayor cuidado de la calidad de sonido y la afinación. Ese tiene consecuencias en el mundo de los instrumentos de caña, por ejemplo. De la gran cantidad que existía en la Edad Media y en el Renacimiento, muchos desaparecen. Hay que recordar que hasta entonces existen dos tipos de instrumentos de caña. La caña que está metida en una cápsula, donde vibra, pero con la cual el músico no tiene contacto directo. Y la doble caña que tiene contacto directo con los labios y la boca del instrumentista. El barroco, en su búsqueda de lo bello y refinado, va a favorecer este último tipo, porque gracias a este contacto el sonido se va a poder moldear y se va a alcanzar una afinación más precisa y más flexible. Para que se hagan una idea de un instrumento con caña encerrada en una cápsula, está la gaita, que sobrevivió, ella sí, pero se volvió muy específica de unas regiones como Escocia o Galicia en España.
El artista, en el sentido del hombre que crea obras de arte individuales y originales, aparece en esta época. Los pintores y los compositores firman sus obras y los factores de instrumentos ponen sus nombres en sus creaciones. La familia Hauteterre, cerca de Versailles, Francia, es considerada la inventora del oboe y el fagot en su versión barroca. Era una familia de torneros, los que hacían, por ejemplo, los pies de las sillas, y gracias a sus herramientas pudieron especializarse en la fabricación de instrumentos de madera. Los fabricantes también eran músicos, es decir, muchas veces creaban algo y después tenían que probarlo. Y en esta familia en particular, que era muy exitosa, los hijos tocaban en Versalles, y uno en particular era fagotista, tocaba viola de gamba y oboe, imagínense. Entonces, eso es del lado de los factores de instrumentos. Por otro lado, van apareciendo grandes solistas. Ahí también como que valoran a la gente ya dándoles nombres, como que ya salen del anonimato. Gente que se especializa en un instrumento y que viaja por toda Europa con sus propias composiciones o piezas escritas para ellos por alguien más. Es el caso del italiano Giuseppe Sammartini, que es considerado el mejor oboísta de esta época y viajó hasta París y Londres para presentarse. Aquí pueden apreciar dos grabados del final del barroco, el fabricante y la fabricante de flautas. Son muy simbólicos de esta época donde una persona podía ejercer varios oficios. En este caso, fabricante e instrumentista. En otros sería compositor y músico, es decir, varios oficios a la vez. Se pueden apreciar las herramientas y un sinfín de instrumentos que están colgando de ellos. A partir de ahí, y cada vez más, los músicos se van a encasillar en una función, porque cada función se va a ir desarrollando, volviéndose más compleja. Entonces ya no va a ser posible cargar con tantas cosas. Entonces hasta hoy en día se ven la música, se ven los médicos, se ven muchísimos oficios, cada quien tiene una específica función de lo que hace. Ya no se puede abarcar todo. Antes de ceder la palabra a Sofía, voy a evocar brevemente las formas musicales que se crearon en el barroco. Hay las que son asociadas a la voz. Al principio del barroco, la voz era como sobresaliente, era el que tenía el papel protagónico y los instrumentos iban de acompañamiento. Y conforme va evolucionando el barroco, esta tendencia se invierte, es decir, los instrumentos ganan en importancia. Entonces, las formas asociadas a la voz son la ópera. La primera se considera el Orfeo de Monteverdi, y en este arte se fusiona el teatro y la música, y el tema es en general inspirado de la mitología antigua. Ahí es donde aparece la orquesta, que es la base de la actual orquesta sinfónica. También, como del ambiente de la voz, aparece el oratorio y la cantata, que son entonces textos cantados y acompañados de instrumentos, y estos se presentan sin puesta en escena, y los textos son inspirados de temas religiosos. Las formas instrumentales que se desarrollan son el concierto, con un instrumento solista, que va respondiendo a una orquesta, un grupo musical, instrumentista, y la sonata, de la cual les hablará más a detalle Sofía, y la suite orquestal, donde alternan piezas lentas y rápidas y que se inspiran en la música popular. Otro aspecto de la música barroca que ya evoca un poco María Esther es esta cosa de los contrastes. Hay música llena el vacío, el silencio, y esta música de contraste entre una orquesta y otro, un grupo de metales y otro, entre un solista y un acompañamiento, esta cosa de contestarse, este diálogo, que es muy importante. Y ahora le cedo la palabra a Sofía, que va a seguir con más información acerca de esta época apasionante. Gracias. Hola, querido público de la Filarmónica.
Después de esta detallada e interesante explicación que han escuchado, yo voy a hablarles acerca de la música instrumental y en específico de la forma musical sonata trío, que es probablemente el género instrumental más popular del periodo barroco. Como bien explicó Francisca, en este periodo los instrumentistas y los que construían los instrumentos experimentaban en la búsqueda de mecanismos más prácticos, mejor calidad de sonido, que los instrumentos tuvieran más octavas, más registro, más llaves, por ende más posibilidades sea para los ejecutantes que para los compositores. Así que con esta selección natural de instrumentos, se comenzaban a abandonar las familias, algunas familias de instrumentos, como por ejemplo la del dulciano o bajón mencionado en la cápsula anterior, que fue reemplazada por el fagot barroco, porque este como instrumento ofrecía más, tenía más octavas y además se desarmaba en varios pedazos, así que su transporte era mucho más fácil. En este periodo también se estableció un concepto muy importante que fue tomando forma durante el Renacimiento hasta desarrollarse en el periodo barroco. Me refiero al concepto de tonalidad, que se puede definir como un sistema de relaciones entre las notas de una escala fundado en la atracción hacia un centro tonal, la tónica, el centro de gravedad. Y esta no es una simple metáfora, porque la creación de la tonalidad coincide con el descubrimiento de la gravedad. El nacimiento de la sonata no se conoce con exactitud, pero sabemos que el género incluye los acercamientos más importantes a la escritura de música instrumental desde finales del Renacimiento. Así que desde finales del Renacimiento a través de la era barroca hasta los primeros compositores preclásicos, el término sonata se utilizó como un comodín para referirse a la música instrumental, en oposición al término cantata. Y aquí la explicación es muy simple porque lo dicen las mismas palabras, solo que en italiano, que es el idioma que generalmente se utiliza para escribir las indicaciones en la música. Sonata quiere decir tocada y cantata, cantada. Así que la música tocada abarcaba todo lo instrumental y la música cantada todo lo vocal. Encontramos música para instrumentos independiente del canto en diferentes géneros que se componían para ser interpretados por pequeños o grandes grupos, en la iglesia, la corte o en casa. Las canzonas se interpretaban en la iglesia, mientras que las sonatas tenían un carácter profano. De aquí surgen los términos sonata da chiesa, de iglesia, y sonata da camera, de salón. Con el tiempo, los dos géneros se fueron acercando hasta ser prácticamente iguales. Entre este cúmulo de géneros instrumentales que compartían ciertas similitudes, ya se escribía música en el estilo de lo que a finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII se denominaría sonata a trío. Cabe destacar que utilizando la forma sonata a trío, ampliada, o sea, doblando las diferentes partes, se escribieron muchas obras orquestales, como por ejemplo, Le Nation de Couperin y los 12 Concerti Grossi de Corelli. Con respecto a la instrumentación, una sonata a trío habitualmente está escrita para dos voces melódicas con un bajo continuo. El término trío hace referencia a la escritura de tres voces diferentes, no a la cantidad de instrumentistas que pueden participar en su ejecución. Aquí abro un pequeño paréntesis para explicarles la diferencia entre un instrumento melódico y un instrumento armónico. El instrumento melódico es aquel que tiene la capacidad de emitir un sonido a la vez, por ende puede tocar solo una melodía. Al contrario, el instrumento armónico es aquel que tiene la capacidad de producir varios sonidos simultáneamente. Los instrumentos melódicos que ejecutaban estas sonatas podían ser tanto de cuerdas como de viento. Los compositores no especificaban para qué instrumento escribían. Se dice que es porque así podían vender más fácilmente la música. Así que estas piezas podían ser interpretadas por cualquier instrumento melódico siempre y cuando éste tuviera la capacidad
de cubrir las exigencias técnicas requeridas. Los instrumentos que más se utilizaban para cubrir estas dos voces melódicas eran el violín, la viola da gamba, el violonchelo, la flauta, el oboe, entre otros. En aquellos casos en los que el compositor creyera que una parte debía ser interpretada por un instrumento específico, añadiría la indicación obbligato. Las dos voces melódicas en la sonata trío se pasan la melodía constantemente y los ejecutantes tienen la libertad de adornarla improvisando en base a reglas y tendencias de la época y la zona. Ahora les explico un poco la tercera voz, el bajo continuo. El bajo continuo era interpretado por un instrumento armónico de teclado que con la mano izquierda tocaba el bajo escrito y con la derecha añadía acordes según indicaciones del compositor o improvisando en base al bajo cifrado escrito. A este instrumento se le añadía un refuerzo de un instrumento melódico de tesitura baja, como el violonchelo, la viola da gamba, el violón o el fagot. Con esta explicación acerca de la instrumentación del género musical sonata trío, nos damos cuenta que todo era muy flexible y que se recurría a grupos en base a la disponibilidad que tenían los instrumentistas y en base a lo que resultaba más práctico, teniendo como resultado mucha variedad y libertad tímbrica. A finales del siglo XVIII surgen cambios estéticos y las piezas instrumentales empiezan a seguir otro camino. Poco a poco el género de la sonata a trío se acaba y se convierte en lo que en el periodo clásico denominaría simplemente tríos. Sin embargo, la hegemonía del género de la música de cámara se desplazará al cuarteto. Ahora los dejo con una curiosidad. Para describir la música de este periodo hemos utilizado distintos términos como variedad y libertad tímbrica, adornos, improvisación, bajo cifrado. A mí con estos términos me parece que estoy describiendo una música mucho más actual. Pero ahora tenemos una cita con Telemann. Nos vemos en la próxima cápsula. Thank you.